ポンオイを聞いてます。Y sí, ya estamos todos aquí reunidos en el estudio Radio LED, con parte del equipo de Japón Hoy, así que presento a quienes están con nosotros. En principio, Airi Goto, nuestra productora, muy buenas tardes. Buenas. También está nuestra asistente de producción, Indy Paredes, muy buenas tardes. Hola a todos. Y también está con nosotros Giu Pascuali, muy buenas tardes. Hola otra vez. Y como desde el inicio, Flor Pisco, muy buenas tardes. Hola. ¿Qué tal? Bueno. Y en la fotografía está Mar, y en la producción Wadi. Así que bueno, muchísimas gracias. Bueno, está con nosotros aquí Cami Palma, quien nos va a contestar algunas preguntas del equipo, ¿sí? Así que ya le doy el pase a Airi. Cami, ¿qué significa en Japón, Japón para tu vida? Y Japón es una parte súper importante de mi vida. Yo vine de Japón, pero Japón nunca se fue de mí. Muy bien, muy bien, bueno. Flor, además de esas calles desiertas que mencionaste antes, ¿qué fue lo que más te sorprendió de Japón? Tendría que decir la calidez de las personas que conocí, todos los amigos que hice, y también los paisajes hermosos que hay a lo largo y a lo ancho de todo Japón. Uh-huh. Bueno, Indy. Sí, Cami, ¿qué fue lo más difícil del proceso de edición de tu libro? Realmente creo que fue aprender a hacer un libro, porque como les conté, el libro lo hice yo de cero, entonces tuve que aprender a maquetar, a diseñar, a editar, a hacer las fotos. Fue un lío, pero bueno, sobrevivimos. Muy bien, felicitaciones. ¿Y Hugh? Yo quiero saber, ¿cómo describirías tu libro en una palabra? Hermoso, porque lo hice yo y lo amo y estoy muy contenta de poder verlo. Es tu hijo. Es mi hijo, exacto. Y aparte lo hice en 9 meses, así que las alegorías son. Record. Muy bien, bueno, felicitaciones, ¿sí? Un fuerte aplauso para Cami, ¿eh?